Un fuerte dinamismo refleja en su informe la empresa portuaria nacional. Las actividades del 6 al 12 de marzo fueron las siguientes. Se atendieron en la semana 11 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto se atendieron 10 buques, entre ellos 4 buques containeros que trajeron producto de importación en 1.187 contenedores, llantas, aires acondicionados y enseres domésticos. Y se exportaron en 890 contenedores azúcar, café, maní y tabaco, equivalente a un total de 35.254 toneladas. Se atendió un buque convencional con 252 toneladas de mercadería en general. Dos buques tanqueros con productos de importación, 3.530 toneladas de gasolina y 6.665 toneladas de diésel, para un total de 10.195 toneladas. Dos buques graneleros con productos, se exportaron 26.750 toneladas de azúcar y un RoRo con 429 vehículos nuevos, equivalente a 667 toneladas. En el puerto Arlenciudo se atendió el Charlotte con productos de importación de 196 toneladas, conteniendo abarrotes, equipos médicos y pintura, y se exportaron 239 toneladas de frijoles, picadora de tabaco y carne de res, para un total de 435 toneladas. Se atendieron 8 barcos de cabotaje con 650 toneladas de productos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En Bluefield se atendió en tránsito el barco Charlotte con destino a Puerto Arlenciú y se atendieron 60 barcos pesqueros. En el recorrido Hilario Sánchez hacia la isla de Corn Island, de Bluefield a Corn Island, se atendieron 747 turistas. En Puerto Cabezas se atendieron 29 embarcaciones pesqueras y 22.200 libras de mariscos. Y el total de carga en los puertos comerciales fue de 73.553 toneladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.